estudie acá, volver acá siempre para mí es una alegría después de tanto tiempo, tantos años, ¿no? Pensando en la figura del locutor y las posibilidades de inserción dentro de los medios de comunicación, la ventaja de la habilitación del locutor es que, digamos, con mayor o menor formación, hay muchas más posibilidades de inserción dentro de un medio de comunicación. La función fundamental para estar en la función que yo cumplo es tener la habilitación como locutor. ¿Qué valor tiene haber hecho una carrera? Y además, ¿qué valor tiene haber sido consciente en el transcurso de la cursada de aprovechar los recursos que uno puede contar, aunque no sepa si lo va a hacer o no, que se le ofrece dentro de la carrera? Digo, ejemplo, las pronunciaciones de los idiomas, que a veces uno puede llegar a suponer que, bueno, ya las pruebo, ya está. La verdad es que no. Que en la realidad es un plus poder saber pronunciar bien algo que está no necesariamente escrito en otro idioma, pero sí que tenga que ver con otros idiomas. No sé, saber poder, no sé, expresar en cámara, no sé, algo. Saber leer, en este caso, noticias. Tener cierta práctica para leer noticias. Ni hablar de la publicidad, ¿no? Porque, digamos, hay cierto imaginario que el locutor fundamentalmente lo que hace es vender, leer publicidad. Ni hablar de eso, ¿no? Porque además la publicidad lo que da es cierta posibilidad de ser un locutor más dúctil, porque puede vender, porque puede fingir que es algo que no es. Y en todo caso, esto de la comunicación es, más en radio, es hacerle imaginar al otro, digamos, casi constantemente, ¿no? Hacerle suponer que uno es serio, que uno sabe, que uno, no sé, probó el jabón en polvo y es lo mejor que le pasó, etcétera, ¿no? Todo eso que uno sabe que es una fantasía que uno está vendiendo y que tiene como recurso, si es solamente, digamos, medios radiales, que es lo que yo más conozco, creo, es la voz, no hay, digamos. Por lo tanto, esto del, digamos, de la plasticidad en relación a poder cumplir un buen rol en relación a la publicidad, abre un montón de otras posibilidades. La conducción en radio, la conducción en televisión, la conducción en, digamos, en presencial, digo, la conducción de actos. O... En términos generales podríamos decir que un locutor está preparado para comunicar oralmente, ¿no? Fundamentalmente esa es la formación. Pero hay otras funciones que también puede cumplir un locutor dentro de un medio de comunicación. Me parece importante aprovechar lo que se da en la formación de grado. Están acá, no tienen mucho para enfrentar lo que se les pueda presentar. Digamos, como informativista en LT8 entré en el año 99, pero yo había trabajado en la empresa antes, había hecho locución de turno, y en ese momento, estoy hablando de 17 años atrás, una de las condiciones para que yo pudiese ingresar era el manejo de una serie de programas. Así que fíjense, si en esa época era importante el manejo del software, de los programas de edición de audio y de edición de texto, etc., imagínense ahora con la diversidad y la simplificación de acceso a un montón de software que podrían solucionar un montón de cosas, inclusive de manera gratuita. Es muy importante. Ya a esta altura yo no lo capitalizo como algo aparte, porque ya estoy bastante acostumbrado a hacerlo, pero si uno no tiene un manejo fluido de las posibilidades que da la tecnología, es bastante complejo, es bastante complicado. Más en la función que yo tengo, ¿no? Que yo tengo que editar audio, por lo tanto
imagínense que yo tengo que manejar programas de audio. Manejar básicamente, no es que yo voy a hacer una producción, digamos, con efectos y no sé qué. No, pero saber recortar, que suene bien, sacarle ciertos ruidos, que quede a un nivel audible y digamos, que el operador no me diga esto no lo se puede pasar, etcétera. Hacerle cierto proceso al audio, ni hablar del texto, ni hablar de cómo hacer para si salió, qué sé yo, no sé, Messi hablando en Barcelona y yo no tengo acceso a llamarlo a Messi, cómo hacer si esto salió en una página deportiva o en un canal de España, cómo hacer para yo, si Messi está hablando de Rosario, ponele, cómo hago yo para recuperar ese audio y poder pasarlo en el informativo. Y todo eso, digamos, lo posibilita o lo imposibilita el manejo de la informática, digamos, de los recursos tecnológicos. La vida, si uno no cuenta con otros y no construye estas redes, sabiendo que los demás necesitan de uno y que uno necesita de los demás, es bastante complicado. Esto lo digo no solamente en los medios de comunicación, también es para los medios de comunicación. Uno debe saber construir las redes con las que se va a sentir más protegido, va a ser más solidario, va a considerar que está sembrando para a lo mejor no recibir nunca, pero para saber que cuenta con el otro. Esto no significa que porque uno sea el hijo de, eso sea un mérito en sí, que lo es, lo puede ser. Pero me parece muy importante que ustedes que están acá y que están en primer año y están estudiando, sepan que cuentan entre ustedes para hoy, para el futuro, porque la vida es así, porque uno siempre necesita de los demás y a veces los demás necesitan de uno. Y en el trabajo también es así. En el trabajo uno también tiene que construir, a veces es involuntario, pero uno tiene que saber construir sus propias redes para saber con quién cuenta para todo, ¿no? Para que te dé una mano cuando no tengas trabajo o cuando vos necesites contar con alguien que vos consideres que puede funcionar para tu proyecto, saber que podés contar con el otro.